Para mí lo que sucede ahora no es lag. Para mí eso lo hacen de forma intencional para frenarte y hacerte perder ventaja. Un ejemplo claro de que es intencional. Este video que tengo del 2017, donde yo me aparto y me pongo bastante pegado a la orilla de la pista. El otro jugador pudo haberme sobrepasado y seguido adelante sin necesidad de ponerse delante mío. Pero lo hace con esa intención de frenar y seguir adelante como si nada hubiese pasado. Esto demuestra que hay una intención de parte del otro jugador. Pero como al hacer eso también se ve como lag. Entonces lo hacen con más libertad para justificarlo como lag. Por esa razón yo no me creo ese cuento de que fue lag. Aquí hay una intención de juego sucio claramente.